La sociedad de coste marginal cero. El Internet de las cosas, el procomún colaborativo y el eclipse del capitalismo. Escrito de Jeremy Rifkin. Cuarta parte. Capitalismo social y economía del compartir. Capítulo 14. Microfinanciar el capital social. Democratizar la moneda. Humanizar la iniciativa empresarial y replantear el trabajo. La debacle casi total del sistema bancario mundial en 2008 dejó temblando a millones de personas. Los créditos se congelaron y el gobierno estadounidense se vio obligado a rescatar las instituciones financieras más grandes del país, aduciendo que eran demasiado grandes para quebrar. La opinión pública estadounidense estalló de indignación al ver que 700 mil millones de dólares procedentes de sus impuestos se entregaban a los bancos en recompensa a su temeridad financiera, mientras millones de ciudadanos perdían sus hogares porque no podían liquidar sus hipotecas. En otras palabras, eran demasiado pequeños para importar. Préstamos sociales entre iguales. Tras la debacle bancaria, apareció en Internet una nueva clase de entidad crediticia dedicada a los préstamos entre iguales o préstamos sociales. Plataformas bancarias que actúan en Internet como SOPA, Lending Club y Prosper prestan dinero directamente a personas y proyectos. Estos mecanismos de financiación en la red se están convirtiendo en una alternativa muy popular a los bancos tradicionales porque eliminan los intermediarios y los elevados costes fijos de las grandes instituciones financieras que acaban recayendo en los clientes en forma de intereses más elevados. La financiación basada en Internet reduce el coste marginal de prestar dinero casi a cero y esto se traduce en cuotas e intereses más bajos. SOPA, la primera entidad crediticia social del Reino Unido, ha concedido préstamos por valor de más de 414 millones de libras esterlinas. Al final de 2012, las entidades crediticias sociales habían gestionado 1.800 millones de dólares en préstamos y los grandes bancos se vieron obligados a fijarse en ellas. Una rama más reciente del crédito social es el fenómeno llamado micromecenazgo o microfinanciación. Kickstarter, que nació en abril de 2009 y que es la empresa de micromecenazgo más importante, prescinde de los inversores convencionales y recauda capital financiero entre los internautas. Quienes tienen un proyecto lo exponen en el sitio web de Kickstarter y fijan la fecha límite para recaudar los fondos necesarios. Si no logran su objetivo antes de que finalice el plazo, no reciben nada. Esta condición garantiza que todo proyecto tenga al menos fondos suficientes para arrancar. Quienes desean contribuir económicamente pagan a Amazon la cantidad correspondiente. Kickstarter se queda el 5% de los fondos recaudados y Amazon se queda entre un 3 y un 5%. A diferencia de las entidades crediticias tradicionales, Kickstarter solo actúa como facilitador y no tiene intereses económicos en los proyectos. En noviembre de 2013, Kickstarter había expuesto 50.000 proyectos con un índice de éxito del 44%. Los fondos recaudados por todos los proyectos sumaron más de 870 millones de dólares. Kickstarter limita los proyectos que buscan financiación a 13 categorías: arte, danza, diseño, moda, cine y video, alimentación, juegos, música, fotografía, teatro, publicaciones y tecnología. Las diversas plataformas de micromecenazgo ofrecen distintas formas de compensación. Los microinversores pueden aportar a fondo perdido o bien recibir del prestatario productos o servicios por un valor comparable a la cantidad aportada cuando el proyecto esté en marcha, o bien prestar dinero con interés, o bien invertir en el proyecto a cambio de acciones. Aunque su peso en el sector financiero aún es muy poco, el micromecenazgo desempeña una importante función de apoyo a muchas empresas dedicadas a desarrollar la infraestructura del Internet de las cosas.
Mosaic, de la que ya se ha hablado antes, recurrió al micromecenazgo para recaudar 1,1 millón de dólares para una docena de proyectos de energía solar. Mosaic presentó su primer proyecto de inversión ofreciendo un rendimiento del 4,5% a los inversores, que podían aportar cantidades tan modestas como $25. Billy Parrish, cofundador de la empresa, esperaba recaudar los $313,000 iniciales en un mes si todo iba bien, y se quedó sin palabras cuando vio que 435 personas habían aportado todos los fondos necesarios en menos de 24 horas. En 2013, la empresa contaba con 10,000 inversores dispuestos a aportar fondos para la construcción de sus proyectos solares. Uno de los sistemas solares de Mosaic, financiado en parte mediante micromecenazgo y en parte por el Estado y por fondos privados de inversión, se ha instalado en un edificio de 2,400 metros cuadrados en Oakland, California, construido por la ONG Youth Employment Partnership, YEP. El sistema solar costó $265,000 y Mosaic lo alquila a YEP. La reducción del 85% en la factura eléctrica supone un ahorro muy importante que YEP destina a sus programas. El trato es aún más favorable para YEP porque le da la opción de comprar el sistema a Mosaic al cabo de 10 años, con lo que, a partir de entonces, dispondría de electricidad casi gratuita. Se espera que la demanda de tecnología fotovoltaica se dispare en el próximo decenio. Bloomberg New Energy Finance calcula que la financiación necesaria superará los $62 millones. Se espera que el crédito social y en particular el micromecenazgo soporten una parte de la carga, permitiendo que millones de pequeños inversores financien mutuamente sus microcentrales, en otro ejemplo del poder lateral de la colaboración entre iguales. A quienes duden que millones de personas inversores puedan dar lugar a una revolución energética mediante una colaboración de escala lateral, bastará recordarles que, como se decía en el capítulo 8, el 51% de las instalaciones para la generación de energías renovables de Alemania, que es líder mundial en este campo, son propiedad de particulares y de empresas pequeñas, mientras que las grandes eléctricas del país solo generan un 7% de la producción total de energía verde. Por todo internet aparecen plataformas de micromecenazgos como Indiegogo, EarningShares, Crowdfunder, Fundable y CrowdCube, en parte gracias a la aprobación en 2012 de la Jumpstart Our Business Startups Act, que permite a las empresas pequeñas recaudar hasta $1,000,000 al año en inversiones de particulares a través de la plataforma de micromecenazgo. Los entusiastas del micromecenazgo destacan que lo más importante no es el dinero. Disfrutan ayudando a otros a lograr sus sueños y están convencidos de que sus pequeñas aportaciones son importantes, de que realmente cuentan a la hora de impulsar un proyecto. El Gartner Group calcula que a finales de 2013 las aportaciones destinadas a micromecenazgo superarán los $5,000 millones. En sus diversas encarnaciones, la economía basada en compartir es una entidad híbrida que en parte es economía de mercado y en parte economía social. La economía de mercado está regulada por leyes y se rige por las reglas inherentes al sistema capitalista, pero la economía social, al ser un procomún, se regula de otra manera. Parte de su supervisión y regulación corre a cargo del Estado, pero el resto se rige por normas de autogobierno que millones de personas aceptan voluntariamente para participar en el procomún. Rankings de reputación y monedas de procomún. La economía social se basa en la confianza, y como otros procomunes más tradicionales, el nuevo procomún colaborativo ha experimentado con diversos protocolos para mantener la confianza social necesaria para garantizar un capital social suficiente para el desarrollo de una cultura colaborativa, incluyendo sanciones para castigar y hasta excluir a quienes se aprovechan o expolien. Prácticamente todas las grandes redes colaborativas han creado sistemas de reputación para clasificar la honradez de sus miembros.
A diferencia de los sistemas de clasificación crediticia que determinan nuestra solvencia en una economía de mercado, el objetivo de estos sistemas de reputación es calificar el capital social en el procomún. Trendup pide a sus miembros que respeten la regla de oro de enviar ropa de la misma calidad que la ropa que esperan recibir a cambio. Califica esta calidad con una escala de 1 a 4 estrellas. También usa otra escala, la puntuación de estilo, para calificar los artículos de 0 a 10 en función de su elegancia. Por último, utiliza otra escala para calificar la puntualidad de los envíos por parte de los socios. Trendup sigue una política de tolerancia cero con los socios que envían ropa deshilachada o rasgada. La primera vez que lo hacen reciben una amonestación. La segunda son expulsados del procomún. Los socios que mantienen una puntuación elevada se emparejan con otros del mismo nivel para elevar la calidad de todas las aportaciones. Los servicios de reputación en el procomún de Internet, similares a las calificaciones crediticias de la economía de mercado, ofrecen un mecanismo muy importante para regular la actividad, garantizar el cumplimiento de las normas y crear confianza social. Trust Code, un ejemplo de esta nueva clase de servicios, examina las transacciones y la conducta de una persona en Internet y las traduce a una puntuación Trust Score, que se puede utilizar en cualquier punto de la economía del compartir. Cada miembro de Strut Score recibe una puntuación de 1 a 1000. La puntuación máxima representa la perfección en función de la transparencia, la coherencia y la generosidad de su actividad en la red. Los algoritmos de Strut Score se basan en cualidades como la receptividad, la capacidad de respuesta y la antigüedad para generar un perfil de integridad. Los miembros reciben gratuitamente un distintivo Trust Glow con su puntuación. Couchsurfing también aplica un sistema de evaluación. Alojar gratuitamente a un desconocido en casa genera cierta zozobra y, además, se espera que anfitriones e invitados se relacionen para fomentar el intercambio cultural. Después de cada estancia, anfitriones e invitados se puntúan mutuamente a modo de referencia. El criterio básico de Couchsurfing es el llamado aval. Para que un usuario pueda avalar a otros, debe haber sido avalado por un mínimo de 3 usuarios que lo hayan conocido en persona. Se calcula que el valor del procomún compartible, que no deja de crecer, ya asciende a más de 100 mil millones de dólares. Y puesto que la economía social es una parte cada vez más importante de la vida cotidiana de mucha gente, es de esperar que las evaluaciones del capital social sean tan importantes para los millones de personas que participan en el procomún como lo han sido las clasificaciones crediticias de los consumidores en el mercado capitalista. La economía colaborativa viene pisando muy fuerte. Hoy, justo antes de sentarme a escribir, he leído el artículo de portada del número de The Economist de esta semana, donde redactores y colaboradores ensalzan las virtudes de la economía del compartir y debaten sobre su posible impacto en la economía de mercado tradicional. Muchos se preguntan cómo se adaptarán mutuamente el sistema capitalista y el procomún colaborativo. Podemos hallar una buena pista en las nuevas monedas que se están creando para diferenciar la manera de comerciar en el procomún de la manera de comerciar en el mercado. La moneda que usa una comunidad para que sus miembros intercambien bienes y servicios es un buen indicador de los valores de esa comunidad. En su magistral Filosofía del Dinero, el sociólogo del siglo XIX, George Simmel, nos recuerda el papel fundamental que ha desempeñado el dinero a lo largo de la historia, extendiendo y profundizando la interacción social del ser humano. Simmel señala que las monedas son pagarés avalados por una confianza colectiva táctica entre desconocidos que garantiza que en algún momento del futuro la prenda recibida en un intercambio será aceptada por otra persona en un intercambio posterior. Aunque las monedas han sido respaldadas por toda clase de metales preciosos, siendo la plata y el oro los más apreciados, los antropólogos observan que detrás de esos activos se encuentra un activo más profundo, el capital social, sin el que la moneda carecería de valor como medio de intercambio. Por ejemplo, los habitantes de las islas Trobriand de Nueva Guinea
Tenían un sistema de trueque muy elaborado basado en unas conchas autóctonas y solían navegar grandes distancias en canoa para intercambiarlas con el fin de establecer lazos de confianza mutua. El intercambio de esta moneda social fue acumulando capital social suficiente para que el comercio floreciera. Antes de que el desplome de la economía mundial de 2008 sacara a la luz las entrañas vacías de un sistema financiero mundial disfuncional, sino delictivo, casi todos dábamos por sentado que el sistema monetario era fiable aunque a veces diera muestras de volatilidad. Y si la moneda tuviera problemas y algún banco quebrara, siempre contábamos con que el Estado garantizara los ahorros hasta $250.000 en los Estados Unidos. Los estadounidenses también sabíamos que detrás de los bancos siempre estaba la Reserva Federal, por si hubiera que rescatar al dólar. Pero muchos nos echamos a temblar cuando los economistas empezaron a sugerir que si el sistema monetario se fuera totalmente a pique, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos nos salvaría de la debacle imprimiendo más y más billetes para ponerlos en circulación. Ahí es donde nos dimos cuenta de que detrás de tanta norma, tanta regulación y tanto contrafuegos no había nada salvo un abismo sin fondo. La debacle financiera mundial echó por tierra el mito de que el intercambio comercial es una institución fundamental. La historia no ofrece ningún ejemplo de un pueblo que haya creado mercados e intercambios comerciales antes de crear una cultura. Hemos acabado por creer, erróneamente, que el comercio antecede a la cultura y la hace posible cuando en realidad sucede lo contrario. Como decía en el capítulo primero, la cultura es la esfera en la que nos socializamos, donde creamos las narraciones sociales que nos permiten extender nuestra sensibilidad empática. Es la esfera que nos aglutina en familias imaginadas más extensas. La identidad colectiva crea vínculos de confianza que nos permite acumular capital social suficiente para actuar como un todo integrado. Esta identidad colectiva es lo que nos permite crear una variedad de símbolos que sirven de pagaré y garantizan la confianza mutua en que todos respetaremos los compromisos comerciales del pasado y las transacciones del futuro. Tendemos a olvidar que el comercio siempre ha sido una extensión de la cultura y que se alimenta del capital social que acumula la sociedad. Por lo tanto, no es de extrañar que cuando las instituciones comerciales y, concretando más, las instituciones financieras, traicionan la confianza de la sociedad y agotan su capital social como sucedió en 2008, la gente no se fíe de los mecanismos monetarios y busque otras alternativas. En 2008 hubo millones de personas que recurrieron al oro, con lo cual este alcanzó un precio récord en los mercados, en busca de seguridad ante aquella incertidumbre. Pero otras pusieron en duda la validez de recurrir a un bloque de metal que, a efectos prácticos, no era más que otro símbolo con un valor que no reflejaba el valor intrínseco del material, sino la paranoia y el miedo causados por unas instituciones financieras que habían agotado la confianza de la sociedad y, con ello, la fe de la gente en la moneda convencional. Más y más personas empezaron a experimentar con otras monedas basadas en la colaboración y respaldadas por nuevos niveles de capital social. Estas monedas, llamadas monedas comunitarias, sistemas de intercambio comercial local, SICL o micromonedas, empezaron a implantarse en lugares de todo el mundo tras la debacle de 2008. En otras épocas ya había aparecido monedas similares de una manera muy puntual, sobre todo durante la Gran Depresión, pero su impacto había sido muy escaso. Sin embargo, en su nueva reencarnación prometen tener mucha más trascendencia para la sociedad, porque han surgido en un momento en que la economía social experimenta un renacer, donde centenares de millones de personas dedican una parte cada vez mayor de su vida cotidiana a actividades colaborativas de carácter social o económico en el procomún. En el fondo, estas monedas alternativas son monedas sociales que permiten el intercambio colaborativo de bienes y servicios en el procomún. Como en los otros ámbitos de la economía colaborativa, la gente prescinde de toda clase de intermediarios, de los costes generados fijos de las grandes instituciones financieras, de los márgenes de beneficios y de los tipos de interés elevados de las tarjetas de crédito, e intercambian directamente su tiempo laboral con los demás.
Pero lo que diferencia este sistema del antiguo trueque de servicios es que en Internet hay aplicaciones que ofrecen a los ciudadanos un mecanismo para acumular unos puntos que representan una cantidad equivalente de tiempo laboral y que sirven para intercambiar toda clase de bienes y servicios, tanto en la economía social como en la economía de mercado. Hoy hay más de 4.000 micromonedas en circulación en todo el mundo. Muchas de ellas se basan en el tiempo laboral que una persona cede a otra fabricando o reparando un producto o prestándole algún servicio. Estas horas se guardan en un banco de tiempo como si fueran dinero en efectivo y se intercambian por otros bienes y servicios. La idea original de crear un banco de tiempo se debe a Edgar Cann, profesor de Derecho de la Universidad del Distrito de Columbia, que se inspiró en las donaciones a los bancos de sangre. El concepto se basa en un principio fundamental de la economía social, la reciprocidad. Un vecino ayuda a otro esperando que, en el futuro, alguien le corresponda del mismo modo. El banco de tiempo de Cann no distingue entre clases de tiempo laboral. La hora de un mecánico vale igual que la de un médico. La idea es que el tiempo de todo el mundo tiene el mismo valor, sea cual sea su profesión o actividad. Otros bancos de tiempo sí hacen esta distinción y, por ejemplo, un asesor fiscal gana más horas que un lavacoches. Los bancos de tiempo se han extendido por todo el mundo. Uno de estos bancos es Our Exchange Portland, que tiene su sede en Maine y ayuda a sus clientes a pagar los gastos de asistencia médica. True North, una clínica sin ánimo de lucro, ha suscrito un acuerdo con Our Exchange Portland, por el que sus médicos aceptan que los pacientes les paguen con horas que han ganado prestando servicios a otros miembros de la comunidad. A su vez, los médicos pueden usar esas horas para obtener servicios de otras personas que utilicen el banco. Otras monedas alternativas están pensadas para facilitar el intercambio de bienes. Un ejemplo es el Franco Weir, el banco suizo del mismo nombre, que circula entre sus socios en calidad de medio de pago. Los socios se apoyan mutuamente comprándose unos a otros y pagando con esta moneda. En parte, las monedas sociales también se utilizan para impedir que una comunidad pierda riqueza. El Berkshire, del condado de Berkshire de Massachusetts, es una de muchas monedas sociales creadas para fomentar el comercio local. Los socios pueden comprar Berkshires en cualquiera de los 6 bancos del condado con la misma paridad que el dólar más un pequeño plus adicional. Si un socio deposita $95, el banco le da Berkshire por valor de 100 para que obtenga un beneficio neto del cambio. Los socios compran en los comercios locales pagando con Berkshire, con lo que se garantiza que el dinero siga circulando por la economía local. Al tener como intermediario un banco sin ánimo de lucro, los socios evitan el gasto adicional de pagar con tarjetas de crédito o con cheques de bancos comerciales. El Berkshire nació en 2006 y al cabo de 5 años ya circulaba más de 3 millones de Berkshires, una suma bastante cuantiosa para una economía local. Las monedas alternativas se han multiplicado en algunas de las zonas de Europa más castigadas por la gran recesión. En Grecia y España hay muchas redes de monedas comunitarias. En regiones con niveles de paro muy elevados hay asociaciones sin ánimo de lucro que crean sitios en Internet para conectar a personas que ofrezcan su trabajo con otras que lo necesitan, dando origen a una microeconomía social de carácter distribuido, colaborativo y de escala lateral en el seno de una economía de mercado centralizada cada vez más inviable. Estos nuevos mecanismos de intercambio ofrecen a muchas personas la oportunidad de volver a trabajar. Cada vez hay más monedas sociales de ámbito local, pero en Internet no paran de surgir monedas alternativas globales que traspasan fronteras. Bitcoin es una red monetaria entre iguales con millones de bitcoins en circulación. El Bitcoin se puede cambiar por otras monedas del mundo y en noviembre de 2013 se cotizaba a cerca de $400 la unidad. Los creadores de la moneda, Amir Taqi y Donald Norman, cuentan que la idea les vino cuando estaban en Ámsterdam y un amigo del Reino Unido les pidió que le enviaran un giro postal para una emergencia.
Sus únicas opciones eran Western Union y MoneyGram, que cobraban una comisión del 20 al 25% de la cantidad que necesitaban enviar. Para evitar el robo que supone esas comisiones, crearon Bitcoin, una moneda pensada para Internet. Heather Schlegel, especialista en futurología y asesora de los grandes bancos del mundo sobre normas de transacción, no cree que las monedas globales de Internet vayan a sustituir a las tradicionales, pero añade que, cuando las comunidades empiecen a ser conscientes de la posibilidad de expresarse por medio del dinero, es probable que aparezcan centenares de bitcoins o algo parecido, o incluso algo en lo que aún no hemos pensado. Otros son aún más optimistas. Para Jean-Francois Nouvel, fundador de AOL Friends, cree que el poder disruptivo del mismo Internet distribuido, colaborativo y de escala lateral que ha dado origen a eBay, Facebook, Amazon, Etsy y miles de empresas no se abrirá paso en el mundo financiero refleja una gran cortedad de miras. No le sorprendería ver millones de monedas gratuitas circulando por la red y por nuestros teléfonos móviles en los próximos años. Empresariado social. En paralelo a los nuevos vehículos de financiación y las nuevas monedas sociales, están apareciendo nuevos modelos de negocio que satisfacen al mismo tiempo los requisitos de dos economías muy diferentes: la economía capitalista, que actúa en el mercado por un lado, y la economía social, que actúa en el procomún por otro. Estos modelos de negocio son intentos de hallar valor en los espacios donde estas dos economías mantienen relaciones simbióticas. Desde el punto de vista de su diseño y sus protocolos operativos, las cooperativas son las que están mejor posicionadas para salvar la distancia entre estas dos economías y hallar valor en las sinergias que puedan darse entre ellas. En los Estados Unidos, las llamadas Benefit Corporations, empresas con responsabilidad social y medioambiental, o empresas responsables, ofrecen un modelo comercial nuevo e interesante que intentan transformar la empresa capitalista convencional para que sea más ágil y tenga más capacidad de maniobra en un mundo donde coexisten mercados y procomunes. Patagonia, una cadena mundial de ropa deportiva con sede en California y cuyas ventas anuales ascienden a 540 millones de dólares, es la empresa más importante que ha decidido convertirse en empresa responsable hasta la fecha. La empresa responsable, hoy reconocida y regulada como entidad legal en gran parte de los Estados Unidos, ofrece a los empresarios protección legal contra inversores externos que les obliguen a renunciar a sus compromisos sociales o ecológicos a cambio de financiación. Aunque estas empresas se deben a sus accionistas como cualquier otra empresa capitalista, su situación legal les permite atender a sus objetivos sociales y medioambientales sin incurrir en la ira de inversores que solo estén interesados en optimizar el valor de sus acciones. La empresa responsable forma parte de un movimiento más amplio que suele recibir el nombre de empresariado social, y que ha despertado el interés de la generación de jóvenes que salen de las escuelas de empresariales de todo el mundo. El empresariado social comprende desde las entidades sin ánimo de lucro, que son el pilar del procomún, hasta las sociedades anónimas tradicionales que dominan el mercado. Los dos modelos, las organizaciones sin ánimo de lucro y las empresas que buscan beneficios, no solo interactúan en los límites entre la economía social y la economía de mercado, sino que cada uno adopta atributos del otro, difuminando la distinción entre ellos. El empresariado social es el terreno donde estos dos mundos, el lucrativo y el no lucrativo, crean organizaciones y protocolos comerciales de todo tipo para conformar un espacio comercial que integre la economía de mercado y el procomún colaborativo. El empresariado social tiene sus raíces en la comunidad sin ánimo de lucro, los recortes del estado del bienestar en los Estados Unidos, el Reino Unido y otros países en las décadas de 1980 y 1990 provocaron una crisis que obligó al sector sin ánimo de lucro a buscar nuevas oportunidades. Los recortes de las ayudas públicas a ciudadanos sin recursos dejaron a las comunidades desfavorecidas en situaciones de riesgo. La beneficencia privada intentó llenar ese vacío financiando iniciativas sin ánimo de lucro,
pero lo que podían aportar era insignificante en comparación con lo que había ido perdiendo aquellas comunidades desde que los gobiernos empezaron a recortar las ayudas. Atrapadas entre una carga social cada vez mayor y la escasez de fondos para satisfacer las necesidades básicas de esas comunidades, las organizaciones sin ánimo de lucro empezaron a buscar nuevos modelos de negocio que coincidieran con su misión básica y ofrecieran una fuente de recursos complementaria para seguir actuando y ampliar sus servicios. Muchas organizaciones sin fines lucrativos ya han introducido el cobro de cuotas por algunos servicios. Estas organizaciones, cuyos directivos tenían experiencia en la obtención de subvenciones públicas y contribuciones de fundaciones para administrar programas que abarcaban desde las artes y el ocio hasta centros asistenciales y comedores sociales, empezaron a contratar a directivos expertos en el campo de la empresa que estuvieran comprometidos con el objetivo de fomentar el bienestar social de las comunidades a las que servían. El desentendimiento de los gobiernos ha hecho que muchas empresas con ánimo de lucro se hayan sentido atraídas por las oportunidades de negocio que ofrecen llenar este vacío en el sector social. Peter Drucker, considerado un gurú de la gestión, lanzó la idea de ir bien como empresa y hacer el bien. Según él, muchos problemas como la pobreza crónica, la enseñanza deficiente, el deterioro del medio ambiente y otros males de la sociedad se abordarían mejor dando rienda suelta a la creatividad del empresario. Escuelas, centros de día, vivienda para familias con ingresos bajos y otras actividades y servicios que tradicionalmente pertenecían al ámbito de la actuación pública pasaron a ser un objetivo legítimo de la explotación comercial. Mientras tanto, y como se exponía en el capítulo 7, en los Estados Unidos de los años 90 hubo una generación, la primera que participó en programas de aprendizaje-servicio en institutos y universidades, que empezó a entrar en la economía. El papel fundamental del aprendizaje-servicio para crear la mentalidad de este nuevo empresariado social no se ha reconocido lo suficiente. Muchos de aquellos jóvenes formados en la participación e iniciativas y proyectos sin ánimo de lucro para ayudar a comunidades desfavorecidas hallaron una manera nueva de dar un sentido a su vida y de ganar en autoestima que iba más allá de las oportunidades estrictamente comerciales que les ofrecía el mercado. Su entusiasmo se tradujo en una nueva trayectoria profesional, al menos para una minoría muy importante. Había nacido el empresariado social. Definir el empresariado social es difícil. Mientras que las empresas con ánimo de lucro destacan la triple base de personas, planeta y beneficios, una expresión acuñada por John Elkington en 1994, las organizaciones sin ánimo de lucro prefieren hablar de personas y planeta antes que beneficios. Un estudio exhaustivo de 80 empresarios sociales de los sectores con y sin ánimo de lucro destaca algunas diferencias útiles en el modo de abordar las mismas cuestiones. En primer lugar, al empresario social con ánimo de lucro está motivado por la posibilidad de oportunidades comerciales, mientras que el empresario social sin ánimo de lucro se centra más en abordar necesidades sociales no satisfechas. En segundo lugar, las dos clases de empresarios asumen riesgos, pero lo hacen de una manera diferente. Los primeros agrupan riesgos en función del rendimiento de las inversiones. Los segundos muy rara vez asumen riesgos con sus fondos porque, para ellos, el riesgo está ligado a su reputación social en la comunidad. En tercer lugar, aunque las dos clases de empresarios sociales creen que su papel es fundamental, el estudio reveló que los empresarios sociales sin ánimo de lucro deben compartir el mérito de su éxito con un colaborativo de voluntarios y beneficiarios. Con independencia de las diferencias, es interesante constatar cómo se van aproximando las dos clases de empresarios, sobre todo entre miembros de la generación Y, que buscan nuevos modelos de negocio que combinen atributos de cada ámbito. The Economist, en un editorial titulado Mercados de Capital con Conciencia, describía así la evolución del empresariado social. La noción de mercados de capital social puede parecer incongruente porque combina un grupo muy diverso de personas e instituciones,
pero existe un continuo que conecta el capital puramente benéfico en un extremo y el capital que busca beneficios en el otro, con varias proporciones de riesgo, rendimiento e impacto social en medio. Se espera que gran parte del debate se centre en este continuo y determine, para cualquier meta social dada, qué clase de capital social o qué mezcla del mismo tiene más probabilidades de éxito. Por ejemplo, mientras que la empresa responsable es un intento de acercar el capitalismo orientado al beneficio a las prioridades sociales y ecológicas de las organizaciones sin ánimo de lucro del procomún social, estas organizaciones también efectúan cambios que las acercan a la orientación a los beneficios de las empresas capitalistas. 9 estados norteamericanos: Illinois, Maine, Rhode Island, Michigan, Louisiana, Wyoming, Carolina del Norte, Vermont y Utah han promulgado las llamadas leyes L3C, que son variaciones de las leyes que gobiernan las empresas de responsabilidad limitada y que permiten a las sociedades sin ánimo de lucro obtener beneficios reducidos siempre y cuando su misión principal sea de carácter social. Las leyes L3C ofrece un medio legal para que sociedades sin ánimo de lucro puedan acceder a capital sin perder su condición humanitaria, algo cada vez más importante dada su creciente orientación a iniciativas de empresariado social. El empresariado social se ha convertido en uno de los temas más populares en muchas universidades del mundo. La oferta de la Universidad de Harvard incluye cursos con títulos como Gestión de la Empresa Social o Introducción a la Empresa Social. El Departamento de Sociología cuenta con un colaboratorio empresarial que sumerge a los estudiantes en los aspectos sociológicos de la economía social, la llamada President's Challenge. Otra iniciativa universitaria reparte $150,000 entre equipos de estudiantes que realicen trabajos académicos y de campo para hallar soluciones a los problemas globales que van desde la educación y la sanidad a la limpieza del agua y del aire. El Center for the Advancement of Social Entrepreneurship de la Universidad Duke y redes mundiales como Ashoka, School Foundations o Acumen Fund actúan como grupos de expertos, grupos sectoriales y gentes de financiación para impulsar el empresariado social en todo el mundo. Bill Drayton, una de las figuras más destacadas del movimiento de la empresa social, es uno de los fundadores de Ashoka. Esta entidad organiza encuentros que atraen a empresarios sociales de todos los rincones del mundo para colaborar en temas que van desde el tráfico de personas a la resolución de conflictos. Ashoka anima a los empresarios sociales a que den a conocer sus proyectos en su sitio web Changemakers para que quien lo desee pueda colaborar en el desarrollo de sus iniciativas. Actualmente, Ashoka apoya el trabajo de más de 3,000 empresarios sociales en más de 70 países. La Skoll Foundation, otra entidad muy importante en el campo del empresariado social, fue fundada en 1999 y ha concedido subvenciones por valor de más de $358 millones a 97 empresarios sociales y a 80 organizaciones de todo el mundo dedicadas al fomento del empresariado social. El éxito de los empresarios sociales se mide más por la mejora del bienestar de las comunidades a las que sirven que por el rendimiento del capital invertido. El capital social es su activo fundamental y este capital, a su vez, es un reflejo de los lazos de solidaridad y de confianza creados por la asociación colaborativa entre la empresa social y la comunidad. A este respecto, los empresarios sociales sin ánimo de lucro suelen gozar de una ventaja sobre los otros, aunque no siempre, porque su motivación principal es hacer el bien en lugar de ir bien. En los Estados Unidos hay centenares de miles de empresas sociales que emplean a más de 10 millones de personas y totalizan unos ingresos de $500,000 millones al año. En 2012, estas empresas representaron cerca del 3,5% del PIB estadounidense. Cerca del 35% de las empresas sociales son organizaciones sin ánimo de lucro y el 31% son empresas o sociedades de responsabilidad limitada. Las empresas sociales han seguido una curva de crecimiento espectacular. El 60% de todas las empresas sociales de los Estados Unidos se crearon en 2006 o después,
y el 29% se crearon en 2011 y 2012. En 2010, en el Reino Unido, habían 62.000 empresas sociales que daban empleo a 800 personas y aportaban 24.000 millones de libras a la economía británica. Peter Holbrook, presidente de la Social Enterprise Coalition, SEC, prevé que la contribución de las empresas sociales al PIB del Reino Unido se habrá triplicado en 2020. La SEC también presiona al gobierno para que reconozca formalmente el sector de la empresa social como entidad distinta del voluntariado y de los sectores privados, y para que este reconocimiento vaya acompañado de incentivos fiscales y otras formas de apoyo. Se calcula que en Australia había 20.000 empresas sociales en 2010. En el sector sin ánimo de lucro, el 29% de las entidades tenían alguna iniciativa comercial y el 58% cobraba cuotas por sus servicios. Es probable que el empresariado social, que hoy presenta un equilibrio entre las organizaciones con y sin ánimo de lucro, tienda cada vez más hacia las segundas en los próximos decenios, a medida que la economía social encarnada en el procomún colaborativo siga ganando terreno al mercado capitalista. Nuevas formas de empleo. Los empresarios sociales no son los únicos que pasan de la economía capitalista de mercado al procomún colaborativo. Millones de personas ya lo han hecho. Como se afirmaba en el capítulo 8, el coste marginal del trabajo en el mercado capitalista se va acercando cada vez más a cero a medida que las tecnologías del Internet de las cosas, los grandes datos, los análisis avanzados, la inteligencia artificial IA y la robótica sustituyen a millones de trabajadores de los sectores de la manufactura, los servicios, el conocimiento y el ocio. La realidad es que el Internet de las cosas elimina puestos de trabajo, pero también crea empleo. A largo plazo, la infraestructura inteligente del Internet de las cosas, el Internet de las comunicaciones, el Internet de la energía y el Internet de la logística necesitará muy poco personal para encargarse de gran parte de la actividad económica de nuestra civilización. Sin embargo, a corto y mediano plazo, la construcción de la infraestructura del Internet de las cosas dará lugar a una última gran oleada de trabajo asalariado que durará unos 40 años y abarcará dos generaciones. Transformar el régimen energético mundial y pasar de los combustibles fósiles y la energía nuclear a las energías renovables será una tarea titánica que necesitará millones de trabajadores y creará miles de empresas nuevas. Adaptar centenares de millones de edificios ya existentes y erigir millones de edificios nuevos para dotarlos de microcentrales eléctricas también creará muchos millones de puestos de trabajo y dará oportunidades nuevas a empresas dedicadas al ahorro de energía, a la construcción inteligente y a la fabricación de electrodomésticos y otros aparatos ecológicos. Instalar hidrógeno y otras tecnologías de almacenamiento por toda la infraestructura económica para gestionar el flujo de la electricidad verde también creará mucho empleo y hará nacer empresas nuevas. Reconfigurar la red eléctrica mundial en un Internet de la energía también generará millones de puestos de trabajo y creará miles de empresas nuevas dedicadas al diseño de aplicaciones web. Por último, acondicionar el sector del transporte y pasar del motor de combustión interna a los motores eléctricos y a las pilas de combustible exigirá reformar la red viaria y la infraestructura de repostaje. Instalar millones de tomas de electricidad a lo largo de las carreteras y en cada plaza de estacionamiento también creará muchos puestos de trabajo. A medio y largo plazo, una proporción cada vez mayor del empleo pasará del mercado al procomún. En la economía de mercado hará falta mucho menos trabajadores para producir bienes y servicios, pero las máquinas tendrán un papel más limitado en el procomún porque la participación social y la acumulación de capital social es una empresa intrínsecamente humana. La idea de que algún día las máquinas lleguen a crear capital social no la contemplan ni los tecnófilos más acérrimos. En muchas de las economías industriales más avanzadas del mundo, el sector sin ánimo de lucro ya es el que genera más empleo. Además de los millones de voluntarios que ceden su tiempo de una manera desinteresada, hay millones de personas que tienen empleo en este sector.
en los 42 países estudiados por el Center for Civil Society Studies de la Universidad Johns Hopkins. El sector sin ánimo de lucro emplea a 56 millones de trabajadores a jornada completa. En algunos países, el empleo en este sector supone más del 10% de la población activa, el 15,9% en Holanda, el 13,1% en Bélgica, el 11% en el Reino Unido y el 10,9% en Irlanda. En los Estados Unidos supone el 9,2% de la población activa y en Canadá el 12,3%. Es probable que estos porcentajes aumenten a un ritmo constante en los próximos decenios a medida que el empleo pase de una economía de mercado muy automatizada a una economía social que requiere mucho trabajo humano. A pesar del crecimiento espectacular del empleo en el procomún, muchos economistas lo miran con recelo y afirman que el sector sin ánimo de lucro no es una fuerza económica independiente porque depende en gran medida de fondos públicos y de la filantropía privada. Se podría decir lo mismo de las enormes cantidades de fondos públicos que recibe el sector privado en forma de compras, contratas, subvenciones e incentivos. Pero, aparte de esto, el estudio de 42 países de la Johns Hopkins revela que, contra lo que creen muchos economistas, cerca del 50% de los ingresos totales del sector sin ánimo de lucro que actúa en el procomún ya procede de cobros por servicios, mientras que el apoyo público únicamente supone el 36% de los ingresos y la filantropía privada solo supone el 14%. Calculo que hacia mediados del siglo, si no mucho antes, la mayoría de los empleados de todo el mundo trabajarán en el sector sin ánimo de lucro del procomún colaborativo, impulsando la economía social y comprando al menos una parte de sus bienes y servicios en el mercado convencional. La economía capitalista tradicional estará gestionada por tecnología inteligente supervisada por un pequeño número de profesionales y técnicos. El artículo futurista de John Maynard Keynes escribió hace más de 80 años para sus nietos y del que ya se ha hablado en el capítulo primero. Imaginaba un mundo donde las máquinas habían liberado al ser humano de la dureza del trabajo en el mercado para que pudiesen dedicarse a actividades culturales en el procomún en busca de metas más nobles y elevadas. Quizá esta acabe siendo la predicción económica más acertada de Keynes. Para facilitar la transición a las nuevas categorías laborales y a las oportunidades comerciales que ofrecerá la construcción de una infraestructura para el Internet de las cosas en todo el mundo, será muy importante proporcionar medios para que la población activa se recicle y capacitar adecuadamente a los estudiantes que lleguen al mercado laboral. También habrá que preparar a los estudiantes para que aprovechen las oportunidades laborales que surgirán en el procomún colaborativo. Aunque hará falta realizar un esfuerzo enorme, la humanidad ya ha demostrado ser capaz de afrontar retos similares en el pasado, sobre todo en la rápida transición de la vida agrícola a la vida industrial entre 1890 y 1940. En una sociedad donde el imperativo del mercado y el aura capitalista están tan arraigados en la cultura popular, es comprensible que el aluvión de nuevas iniciativas económicas y estructuras institucionales que confluyen en el procomún colaborativo se sigan tratando como simples complementos de las principales corrientes económicas. Pocos reconocen que el impacto cada vez mayor de un coste marginal cercano a cero en los medios de comunicación, en el sector editorial, en la industria del ocio y el entretenimiento, en las energías renovables, en la fabricación mediante impresión 3D y en la enseñanza superior por Internet, es algo más que una curiosidad que puede encajar sin problemas en el paradigma económico vigente. Y aún son menos los que reconocen la sustitución de la población laboral mundial por tecnologías automatizadas y por la IA, la primacía del acceso frente a la propiedad, la transformación de los mercados en redes y la aparición de una economía del compartir constituye un ataque frontal al sistema. Ni siquiera ven una amenaza para el capitalismo en el micromecenazgo, la democratización de la moneda y la rápida extensión del empresariado social. Aún así, es inevitable sentirse impresionado ante la gran divergencia que existe entre estos modelos nuevos y la manera habitual de organizar la vida económica en los últimos dos siglos.
La narración general y los supuestos operativos de estos enfoques nuevos difieren tan radicalmente del paradigma económico existente que es difícil imaginar cómo podría asimilarlos en su totalidad el régimen actual. Es más probable que cuando estos cambios se combinen y empiecen a alimentarse mutuamente, superen su contexto capitalista y rompan el paradigma existente para dar origen a un orden económico tan distinto del capitalismo de mercado como este lo fue en su día de los sistemas feudales y medievales de los que surgió.